Muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube. No olvides darle like, suscribirte y compartir. En este video te voy a enseñar a desbloquear la zona geo de DJI. Esto surgió de realizar un vuelo el cual tenía una zona que estaba bloqueada y pues averiguando un poco más, uno puede sobrevolar algunas zonas que estén bloqueadas en nuestra ciudad realizando una petición mediante a DJI. Primero que van a hacer es abrir esta aplicación, la cual van a sacar su número de serial de su dron, el cual en mi caso, pues aquí estoy mirando la zona que iba a volar. La zona es una zona geo que tiene algunas restricciones por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, donde lo que voy a hacer es una actualización de la edificación, la cual es un edificio que estuvo en extinción de dominio, para cargar al sistema algunas imágenes de cómo se encuentran estos predios, el cual han sido incautados por el gobierno colombiano atrás. Aquí vemos la zona, las restricciones que tiene la zona para la cual voy a volar, donde nos dan unos procedimientos para solicitar el desbloqueo, al igual que una dirección también aquí en la parte de abajo, donde ustedes pueden solicitarlo. Aquí sale un problema al solicitar el desbloqueo. También nos dan una dirección aquí con dji.com, el cual para acceder desde cualquier computador antes de realizar su vuelo. Por otro lado, he accedido a dji.com, me he logueado, aquí estamos en mi cuenta y vamos hasta la parte de abajo donde dice Flight Safe. Aquí donde dice Flight Safe, vamos a buscar la parte donde dice desbloqueo de una zona, el cual aquí nos va a abrir otra pestaña, y esta pestaña aquí podemos empezar a cargar el desbloqueo personalizado, ya sea para poner un punto o el desbloqueo de la zona donde ya sea la zona estipulada que ya aparece en nuestro mapa. Aquí tenemos que agregar los dispositivos. En este caso ya lo tengo agregado, es un Mavic Mini con mi serial, donde también ustedes pueden, aquí en gestión de dispositivos, van a agregar cada dispositivo con el modelo de la aeronave y el NS de la aeronave. Aquí ya he registrado mi dispositivo. Aquí también lo tienen que hacer con el piloto. En este caso, yo, Nagasaki, he puesto mi call sign. Aquí ya me habían rechazado una solicitud, ya que había puesto el serial erróneo de mi Mac Mini. Y aquí vamos a introducir el serial que ya tengo, el cual ya he sacado desde la aplicación. Recuerden que si no saben el serial, pueden abrir la aplicación conectada a su dron, donde esta aplicación les va a dar todo el serial. Aquí voy a copiar el mío para realizar el nuevo registro de un nuevo dispositivo, el cual va a ser mi Mavic Mini. Aquí ya lo he adjuntado todo el serial. Vamos a escoger el modelo, vamos a poner el nombre que nosotros queramos, en este caso Nagasaki. Y vamos a proceder a darle confirmar. Aquí ya me va a crear el perfil de mi aeronave. Voy a borrar esta otra que estaba errónea. La había sacado de la tapa, y este serial no se saca de la tapa, sino directamente de la aplicación de DJI. Aquí ya me he juntado como piloto, el cual tiene mi call sign, y vamos a solicitar el desbloqueo de la zona. Nos va a abrir esto cuando entramos al dispositivos.
Aquí nos va a salir el serial que ya hemos registrado y nos va a salir el piloto que también hemos registrado. Vamos a proceder a darle siguiente y vamos a colocar el motivo del desbloqueo de la aplicación. Aquí voy a colocar el motivo, va a ser sobre vuelo, edificio SAE, actualización, base de datos, estado de la edificación. Actual. Vamos a escoger la parte donde vamos a volar. En este caso va a ser Cali. Voy a escoger la zona geo, la cual es esta zona azul. No me está saliendo la naranja. De todas maneras, voy a solicitar desbloquear la que le sigue, ya que es en esta zona y no aparece la amarilla. En nuestra aplicación de DJI en el celular sí nos aparece la otra zona. Entonces vamos a proceder a desbloquear esta azul que es la que le sigue. Aquí vamos a señalar la zona. Una vez la señalamos ya nos sale aquí abajo del mapa, nos sale zonas de autorización, Marco Fidel Suárez AB. Y ya podemos proceder a enviar la solicitud. Esta es la parte que más o menos voy a volar. Aquí no aparece la zona amarilla que nos aparece en la aplicación de nuestro celular. Y este es el edificio que voy a volar. Y que estoy realizando la solicitud de desbloqueo de la zona geo. Listo, ahí ya he escogido la zona geo que necesito desbloquear. En este caso, no, como vuelvo y le repito, no aparecía la amarilla. Procedí a escoger la que le seguía, la azul. Y vamos a ver aquí en la parte de abajo la zona autorización. Esta zona gris se va a tardar un poco más y la roja se va a demorar un poco más en realizar la autorización. Vamos a escoger el día, nos va a autorizar más o menos 3 días o hay otras que podemos darle un margen más largo de autorización de vuelo. En este caso voy a escogerla desde el día 26 de febrero hasta el 28 de febrero, que es lo que me están dando los 2 días de autorización. Procedemos a enviar la solicitud y vemos que aquí ya se ha dado. Automáticamente me la dieron muy rápido, me aceptaron el sobrevuelo de esta zona desbloqueada. Aquí vemos que me lo han aceptado muy rápido por DJI y vamos a proceder a hacer otra autorización de zona. En este caso vamos a repetir el procedimiento de agregarle los dispositivos y los pilotos y vamos a solicitar la zona geo, la zona gris. Esta zona gris se va a tardar un poco más, debemos de cargar más soportes para realizar el sobrevuelo. Nos va a pedir mucho más requisitos. Y aquí he señalado la zona gris. Voy a solicitarla también el día 26 hasta el día 28. Repito que esto no es porque vaya a ser sobrevuelo en esta zona gris, sino por si de pronto se presenta alguna interferencia. Y vamos a colocar el motivo porque vamos a hacer el vuelo. Sobrevuelo, edificio SAE, actualización base de datos, edificación. Y nos pide cargar algunos soportes. En este caso voy a juntar la foto de un dron o pueden ser la foto del dron de ustedes. Voy a escoger aquí alguna foto de un dron para que tengan como referencia de qué vamos a hacer. O algún acta que hayamos, algo del trabajo. Esta zona de autorización es un poco más demorada, dice esperando revisión o validez para ser aceptada. Por otro lado, procedemos a la aplicación de DJI, el cual vamos a entrar a ver o les voy a enseñar de dónde sacan el serial. El serial se van a dirigir a esta parte donde dice info. Y van a la parte
de abajo. La parte de abajo es donde va a tener el número de nuestro SN. Aquí voy a cambiar el nombre de mi dron, el cual le voy a poner Nagasaki o el callsign de que ustedes quieran escoger el apodo, o si quieren pueden poner el nombre de ustedes. Aquí he puesto Nagasaki y podemos proceder a mirar el ESN de nuestro dron, el cual es el que vamos a utilizar a la hora de realizar los desbloqueos de la zona geo. Recuerden que siempre deben de tenerlo muy presente, ya que debe ser la enumeración igual, ya que si tienen algún problema en la referencia a esta enumeración, la solicitud de desbloqueo de la zona geo va a quedar totalmente bloqueada. No olvides darle like, suscribirte, compartir para que puedas. Bueno, aquí por este lado vamos a proceder a mirar en qué parte de la aplicación vamos a cargar la autorización. Procedemos a abrir nuestra aplicación de DJI, el cual tenemos que cargar la autorización para que nos lo deje volar. Vamos a la parte donde dice, bueno, aquí nos ha pedido una actualización. Vamos a perfil. Vamos a la parte de abajo donde dice configuración. Y en la parte inferior dice desbloqueo o licencias de desbloqueo. Y aquí le damos autorizar o nos paramos ahí para autorizar la autorización de nuestro vuelo. Aquí ya quedará autorizado en la aplicación para que pueda realizar el vuelo en esta zona geo bloqueada. No olvides darle like, suscribirte y compartir.